Ya estábamos casi recta a la final, faltaban 2-3 semanas para la final y pues nos estaban pidiendo cada vez más y más y más y pues dijimos acrobacia, ¿por qué no? Y salía perfecta, pero fue un detalle milimétrico que tú sabes, pues como dijo Latin Lover que lo tendremos ahí, lo tendremos ahí, búsquele por favor porque todos ustedes lo van a ver. Si no vieron Las Estrellas Bailan en Hoy, en donde subimos ahí en ese reality, la verdad, vean, vean eso por favor. Me reconstruyó la nariz. 5 horas la reconstrucción. Me dijo el doctor que a 1 centímetro de partirme el cráneo, me dijo, no sé cómo estás viva, porque por la altura y la velocidad, yo no metí las manos porque yo obviamente tenía que estar súper en linda. Mi trabajo era saltar, poner las manos en linda y aventarme, y se supone que yo iba a caer en las rodillas, pero como fue a más abajo, no me dio la altura, entonces pues yo de repente sentí una explosión, como si hubiera explotado un avión, así, así. Y todo el mundo, ¿por qué no metió las manos? Porque yo pensé porque que iba a caer. Porque seguías dándolo todo. Tu paso era estar como avión. Y como avión te estrellaste. Me estrellé como una aviona. Miren nada más. Pero estamos vivos, volví a nacer. Fue un evento parteaguas en mi vida donde, no, de verdad que ahora veo. Y luego aparte yo, paisana, quería regresar a la final. Yo dije, no, Tefi, porfa, que me supla. Yo en 2 semanas regreso. No, hombre, no, la verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué no medía las consecuencias? Ya tú lo que necesitas es volver a comer machacados y cosas regias. Sí.